Gracias por acudir una vez más a acompañarnos a todas las actividades que se programan desde Biblioteca Estelares de Cultura. Como siempre es un placer veros a todos y a todas, tantas caras conocidas y reconocidas. Bueno, hoy nos juntamos por muchas cosas y todas a cual más importante. En primer lugar, esta mañana hemos dado el pistoletazo de salida, si se me permite la expresión, para inaugurar ya nuestra flamante feria del libro, recuperada en todo su esplendor, y que hemos empezado esta mañana a modo de pregón con la lectura continuada del Quijote. Esta sala que sirve para tantas cosas, pues se reconvierte y convierte como el propio libro. Y esta tarde nos acoge otra actividad preciosa con la que inauguramos las sesiones de tarde de esta feria del libro, ni más ni menos que con la presentación del poemario de nuestro gran amigo, el profesor, entrañable persona como es Juan Vicente Acosta, su poemario. Silencio, escucho el silencio. A ver, yo podría estar aquí muchísimo tiempo hablando de Don Juan. Yo le decía a Don Juan, también siempre me decía señor, pero yo creo que las personas que más lo conocen literariamente, que es lo que esta tarde nos reúne y une aquí, pues son las que van a intervenir a continuación de mí. A mí solo me pide el cuerpo saludaros, daros las gracias, la bienvenida, todo el cariño del mundo y contribuir con vuestra presencia y con vuestras aportaciones a que todas las actividades que se programan desde la biblioteca pues tengan la relevancia que tienen, porque sin vosotros esto no es nada. Necesitamos escritores que escriban, aquí ahí también veo algunos y algunas, pero también necesitamos personas a las que contárselo y presentarlo con toda la dignidad que merece tanto esfuerzo y tanto sacrificio como conlleva la elaboración no solo de un poemario, sino de cualquier otra edición, de cualquier otro libro. Lo dicho, deseo que paséis una tarde entrañable. Tenemos por delante 10 días completos de actividades en torno al libro. Esta mañana inauguramos una, ahora tenemos otra, todas están cargadas de símbolos, no solo literarios, que es el hilo conductor, sino también afectivos, de poner en valor la cultura, el hábito de leer, ponderar y favorecer toda esta actividad que sabemos que tanto y también contribuye al hombre. Decíamos hace poco que leer es a la mente como el ejercicio físico al cuerpo, de eso estamos convencidos las personas sino de la biblioteca, y si somos capaces de trasladarlo un poquito más allá, también a los medios de comunicación, porque sin ellos tampoco somos nada, ellos son los que luego dan difusión a todas estas cosas. Enhorabuena, queridos amigos, familia de Don Juan, este vuestro día, y no tengáis la menor duda de que él está esta tarde aquí. Gracias. Señora presidenta del CEL, señor gerente, señores consejeros académicos, señoras y señores, buenas tardes. El Centro de Estudios Linarense y su servicio de publicaciones se sienten inmensamente agradecidos de poder presentar una nueva publicación. Se trata de un poemario recopilatorio con poemas de Juan Vicente Acosta López, amigo y muy respetado consejero académico del CEL. Precisamente hoy, hace 2 años, nos dejó. Y no... ¿Tres? Perdón. Y no encontramos mejor manera de rendirle tributo que presentando su obra y haciendo partícipe a la ciudadanía de su forma de sentir y vivir. En definitiva, recordarlo. Con esta nueva publicación, el CEL cumple lo prometido. En nuestra revista Entorno a Linares número 7, presentada hace un año, donde de la mano de Lorenzo Martínez Aguilar y Antonio Quiles Ochoa conocimos mejor a nuestro querido Juan. Avanzamos la propuesta de una futura publicación con muchas de sus poemas. Hoy este proyecto se hace realidad. También el CEL agradece a la Biblioteca Municipal y a su director, Luis Rabaneda, las facilidades y la predisposición para celebrar este acto aquí y en el día de la inauguración de las actividades que conmemora el Día Internacional del Libro. Escucho el silencio, y así se llama este poemario. Está compuesto por 40 poemas, inéditos en la gran mayoría, donde se pone de manifiesto en cada uno de ellos, además de su faceta humanista, su faceta poética, la menos conocida. Y es que, como el propio Juan Vicente manifestó en alguna ocasión, durante toda mi vida
me he dedicado a escribir poesía. La poesía es el lenguaje universal de las emociones y, al igual que cualquier otra manifestación de arte, tiene su brote de expresión en ese rincón del alma donde todo se hermana y aúna. Eso consigue Juan con muchas de sus poemas: hermanar sentimientos con un lenguaje diáfano, con la palabra exacta y ajustada, siempre personal y singular, reveladora de una intimidad única y repetible. Decía Kierkegaard que la realidad no existe, la construimos con nuestras palabras. Juan, en este poemario, a través de sus palabras, de sus poemas, no hace otra cosa que construir su realidad. Saborea el momento, como en el calor de París. Evoca tiempos pasados, como en mi patio. Recalca su identidad, como el magister Dizzy, o rindiendo merecido tributo a su tierra en su soneto Alinares. En definitiva, palabras que se encienden y reiluminan experiencias vitales en las que se recrea, con las que se muestra y con las que se da. A continuación, nuestro compañero Lorenzo Martínez Aguilar, autor de la introducción y estudio que preceden a este poemario, toma la palabra para hablarnos de ello y compartir con nosotros algunos poemas de Juan. Para terminar, su hijo Vicente pronunciará unas palabras de agradecimiento en nombre de la familia. Muchas gracias. Señora presidenta, señora directora, consejeros, consejera académica del Centro de Estudios Linarenses, familia de Juan Vicente Acosta, amigos todos y a todos los que creemos en la poesía como transformadora de la realidad y también la poesía como influyente en las conciencias para cambiar el mundo. Falta que hace este mundo. Hoy vamos a hablar de la poesía de Juan Vicente. Tuve la oportunidad de referirme a Juan Vicente Acosta López, a su biografía, a su vida profesional, a su obra literaria, a su magisterio, en la revista del CEL, en torno a Linares, número 7, que editamos entre los años 2019 y 2020, y en su presentación pública el 18 de marzo del pasado. Unos días antes, el 25 de febrero, fecha en que Juan hubiera cumplido 81 años, también el Ayuntamiento de Linares le dedicó una plaza con el nombre Maestro Don Juan Acosta, en su barrio de San José, muy cerca de las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, donde ejerció Juan su magisterio casi 40 años. Merecidísimos homenajes de la ciudad a su recuerdo, a su humanismo y dedicación vocacional y profesional, maestro, en el sentido más semántico de su significado e interpretación del término magíster. Y hoy, cuando se cumplen 3 años de su ausencia, volvemos a referirnos, a reunirnos en torno a la figura de Juan. Hemos conocido de Juan sus dichos, sentencias y decires linarenses, explicando la forma de hablar de los linarenses, sus modismos y giros, las expresiones y refranes populares de Legazpi, como él decía, con un punto de ironía hiperbólica, sarcasmo e ingenio, que tanto agradecía a la gente que asistía a sus conferencias y abarrotaba literalmente los salones de la misma. Pero Juan era poliédrico, es decir, junto a todo eso, también tenía una voz intimista que guardó en una poesía estoica y muy sensible, que quizás comenzó a sedimentarse en los caminos difíciles de su niñez. Y aunque, según sus propias palabras, durante toda mi vida me he dedicado a escribir poesía, la faceta literaria menos conocida de Juan era precisamente la poética. La poesía de Juan es poco conocida por dos razones. La primera, porque comenzó a publicar muy tardíamente. Que yo conozca, los primeros poemas fueron publicados a partir del año 2009 en diversos números de la revista del CER en torno a Linares. La segunda razón, porque tiene una obra poética muy concentrada. De hecho, podemos catalogar este libro que presentamos hoy
como tal y como total. Es decir, con la característica de que la mayoría de los poemas son inéditos y se corresponden con todos los que me fueron entregados por su familia. Mi primer contacto, como digo, con la poesía de Juan fue precisamente a través de la lectura de sus poemas en la revista del CEL, de Juan Linares, que ya he citado. Al leerlos, me pareció que tenían un gran potencial literario, por todo lo cual, cuando murió, y al ponerme en contacto con la familia, pregunté si tenía más poemas sin publicar, en la creencia de que no deberían perderse en la galería del tiempo o de un cajón. Con la respuesta afirmativa de la familia y el permiso del Consejo Editorial del Centro de Estudios Linarenses, comenzó la tarea de editar este libro. La obra poética de Juan, como ya dije, no es extensa, pero sí tiene los valores de ser muy concentrada en contenido y en esa máxima que dejar escrita don Antonio Machado, se hace camino al andar. Y así, desde la disección del sendero, pasando por el simbolismo cromático y paisajístico interior, tiene como modelo la manera de las voces y los ecos. No ahorra Juan esfuerzo en ir parafraseando a lo largo de sus poemas, las soledades, las huellas, el paso del tiempo, los atardeceres, las infidelidades, que reman con una fluidez de estilo al modo del poeta sevillano y como aquel en sombra hilada a su lirismo. Pero empecemos por el principio. Escucho el silencio. Esperamos que de lo que se encuentre Juan sea benévolo y entienda que el título elegido para este libro, Escucho el silencio, se corresponde con el primer verso del poema Magister Dice, y porque además es la sinestesia perfecta que da contenido al tono íntimo del libro. Escucho y silencio son dos palabras del diccionario de la felicidad y la sabiduría, y que combinadas como cabecera, como es el caso aquí, proclaman la libertad y el sosiego. Es decir, principios de razón y virtud, reflexión y ética. Magister Dice. Escucho el silencio en el viejo patio de un viejo colegio. ¿Cuántas cosas dice? ¿Cuántas cosas calla que nos dicen mucho, que no olvidan nada? La vieja cartera quedó abandonada. Despiste de niño, despiste de genio. La sombra del árbol declina alargada cobijando niños, cobijando sueños. Pequeños Quijotes, juglares sin dueños en castillos albos de albas mañanas, soñando esperanzas, despertando en sueños. Se mesa el maestro su vista cansada. Qué bonito empeño en este barbecho sembrar mil mañanas. Otro aspecto sobre el que debo dar explicaciones es la estructura con la que se ha dotado este libro de poemas. Cuando me fueron entregados, los poemas no estaban seleccionados ni ordenados de forma alguna, excepto la aleatoriedad que dicta la casualidad. ¿Cómo ordenarlos, pues? ¿Con qué criterios? La pregunta me hostigó como si al revolver en lo ajeno me sintiera un intruso. ¿Cómo lo ordenaría Juan? ¿En base a qué preferencias? No es fácil ordenar el pensamiento ajeno, las metáforas de sus versos, la cronología del camino, sus pasos, sus atardeceres, sus cuitas. Cada camino es único. Finalmente, me decanté por hacerlo entendiendo que el máximo respeto a la poesía consiste en la lectura de lo que está más vivo en ella, es decir, la pulsión emocional de su verso. La respuesta fue viniendo sola y a medida que iba profundizando en una visión atemporal, pero entrañable de sus temáticas, afinidades y ritmo,
Así pensé, hubiera querido hacerlo Juan. Y así lo hice, en sucesión desde su sentido más sensitivo, oyendo el corazón del lector, en este caso era el lector. Espero no haber errado mucho. Siguiendo esa teórica argumentación, decidí dividir el libro en cuatro partes. La primera titulada Magister, con poemas bajo registro netamente vocacionales en consonancia con su profesión de maestro. Y desde un plano retrospectivo, también de alumno agradecido y de un niño de añoranza dolorosa, resentida, como viene a exponer esa tardía carta a los Reyes Magos, que plasma con elocuencia las dificultades de aquellos años de la niñez de Juan. Nadie dejó juguetes en mi juego. Carta a los Reyes Magos. Jugué contando estrellas en el cielo. Jugué buscando a los peces en el mar. Busqué jugando los pies que tenía el gato. Hallé buscando que solo tiene cuatro. Nadie dejó juguetes en mis juegos. Odié cigüeñas que me trajeran tarde. Odié los magos que me dejaban nada. Ratones Pérez que me dejaron menos. De aquel Papá Noel solo conservo caballos de cartón con que paseo, macetas de geranio en el brocal de un pozo de agua clara en donde veo estampas de mi infancia en su cristal. Compuse siluetas en los murales de mis mojados lienzos de pared, rugoso cuadro de sombras y penumbras, la acrílica gotera a cientos de pincel. Cogí los nidos posados en el árbol, robé las espigas del trigo y la cebada. Todo lo tuve sin tener nada. Solo me queda mi hoy y tu mañana. La segunda parte del poemario se titula Soledades, que como la primera sinfonía machadiana, son poemas que se corresponden con la profundidad y búsqueda del propio ser humano, donde Juan expresa la vida, la respuesta a los sueños, el otoño vivencial, el paso del tiempo a la manera clásica, tempus fugit, por donde se van derramando los trigos ya moridos que acendan la vida. Tempus fugit. Junto al viejo puente, uncido por las aguas cuando beben su figura, añoro la corriente, nostálgico pasado, edad madura. Vetusta soledad, reloj silente, afinando el pentagrama de mis quejas, cancionero rival sin partitura, oscura claridad que el viento aleja, sinfonía pétrea en tétrica figura, tocando su dictad que sin mesura, amansa melodía que el alma deja. Languidez de la tarde que se ha ido, ocultando las hojas del otoño, palidecen los juncos y los retoños, emergiendo los trigos ya molidos, zambullidos en el mar del olvido. Una secuencia de magníficos sonetos que jalona ese recorrido que expresa la herida del olvido y de la vida, la honda palpitación con voz propia en contacto con el mundo, donde está en plenitud esa especial fortaleza llena de sensibilidad y preguntas para aceptar el tiempo, la esperanza y los sueños. Está solo el jardín, cae la tarde y el agua no resbala por la fuente. Es el silencio, denso y elocuente, en tarde gris, sin sol, en un alarde de nubes rojas. Cae la tarde, como recuerdos de un adolescente. Se esconde el sol, igual que la simiente, germinando un mañana que no abre. Y en el silencio de esta paz, en que vivo, es solo tu distancia quien lo rompe, sintiendo la inquietud de lo furtivo. Está solo el jardín. Llegó la noche, queriéndome ocultar que estás conmigo, pero tu luz, mujer, es un derroche.
Y finalmente la aceptación de la nada. Dice él, aunque no tengo nada, todo lo tengo. La aceptación de la muerte, como parte de la naturaleza que lo gobierna todo y en conformidad con ella. Vivir es un morir al mismo tiempo. Muerte para un hombre que pertenecía a la tierra y que proclamaba su destino desde el panteísmo de ser sembrado como alimento final de la propia tierra para germinar en los cipreses, las espigas, las amapolas, la hiedra. Odie mi gras tibi, es decir, hoy yo, mañana por ti. No quiero que me entierren bajo un suelo con huellas de mi ayer, ni hoy, ni nunca. Deseo que me siembre en bella tumba junto al ciprés que hará en el cielo. Solo el agua al morir se hace fecunda, dando vida y color a inerte suelo. Sin pena, sin dolor, sin desconsuelo, en amena soledad dejad mi tumba. Cuando deprime el sol sobre la tierra, pintando de amapolas los senderos, florecerán las espigas de mi siembra, germinarán los trigos y los viñedos. Siempre he querido ser ir al cielo. La tercera parte del libro la hemos titulado Geografía personal. Son poemas que desembocan en una corriente expresiva que tiene como escenario los lugares que fueron fabricando su propio destino personal y profesional. Alcalá de los Azules, en Cádiz, su primer destino como maestro en Safa, en septiembre de 1961, pasando posteriormente a Andújar y Linares, a cuyo centro de Safa se incorporó en 1965 y donde permaneció hasta 2001, fecha de su jubilación. Estos son poemas de la exterioridad, de Jaén y sus olivares, los campos de Baeza con su recuerdo machadiano, los caminos y las chimeneas mineras de la Carolina, el Monterillo y Linares, su tierra de nacencia, experiencia y vivencia. Linares, su paisaje humano, sus tarantas, sus filones de cobre y plomo, Arrayanes, Pozo Ancho, Los Quinientos, La Cruz, itinerarios, recuerdos, memorias de unas costumbres, de unos personajes, de un tiempo ya ido para siempre, de los que solo quedan versos para cantar el dolor y el fulgor de su tierra y su gente, como expresa esta tarde. En la mano, mi carburo. En el brazo, mi tarea. En la mano, mi carburo. En la cabeza, mi pena. En el pecho, mi futuro. Y en el alma, mi contento. Como a Unamuno, le dolía España. A Juan, le dolía Jaén. Su incultura decimonónica, su tragedia telúrica y su luz lunar de tierra olvidada. La de las manos cansadas de trabajar olivares y minas, la que espera y no camina, como dejó escrito en su poema Hasta cuándo, Jaén, en el que va destacando los valores históricos, literarios, costumbristas, naturales, sus personajes más importantes, en contraposición a su abandono. La cansada de esperar, la de la esperanza verde, la de su verde olivar. Soneto a Linares. Campos hablando olivos, penas su gentes, caminos vecinales con jornaleros, luz, llanto hecho taranta, voz de minero, falsa por mantenida entre tus dientes. También cortijos blancos muy renunciantes y una yunta de mulos por el sendero. Hay un tren de migrantes, de peñadero, una venta cerrada y un sol caliente. Cuando podes la oliva, poda la luna, que me pinta de blanco, hirviendo el alma los pecados mortales de tu cultura. Que tu sueño es letargo, despierta al alba, con el canto del gallo, poda la luna, que no quiero que vea mi paz, tu calma. Finalmente, el último apartado de este libro consta de 10 poemas que, siendo más difíciles de escribir a los apartados anteriores,
incluir en un capítulo propio titulado Varia. Según algunos, se trata de poemas menores. En forma de galería, su autor propone un caleidoscopio a modo de juego de espejos que reflejan paisajes interiores. Caracolas de sueño, sutil consuelo que ilumina mi vida y recordar que está cerca la orilla, muy lejos del cielo. Poemas en los que están presentes desde la sensualidad y la emoción, pasando por la agudeza satírica y precisa de los pequeños epigramas, la frustración de sus sueños infantiles o la tragedia de la guerra civil. La poesía de Juan Acosta tiene que ver con la vida, con ese profundo puerto que son los días, y en ellos contenidos los valores que fondean y dan contenido a una poesía de experiencia en las dificultades, donde madura el verso diáfano del dolor, respira el marcado carácter de un magisterio humanista que apostó por los valores y principios de cercanía al alumnado, una convicción de aprendizaje comprensivo y participativo, activando una enseñanza de valores sólidos, humildad, solidaridad, compromiso, conocimiento, una poesía en definitiva que late en la evidencia vital, cargada de resonancias interiores y que cabalga por el trasiego existencial que reflexiona y se pregunta sobre las heridas de la vida, sobre el tiempo desde la perspectiva y el pálpito espiritual del humanístico y la finitud del ser. Cuando todo sea ya, será el momento de parar el reloj que en su agonía desgranó nuestra vida sin ayuda. Nosotros recogemos todos estos poemas en este libro, agradeciendo a su familia que hayamos podido acceder a ellos y en la seguridad de que solo lo hacemos para que contra el olvido quede a buen recaudo la calidad literaria de Juan y también la parte ética y poética de su obra y de su vida. Lo hacemos sin otras pretensiones que hasta aquí. Así que digo lo que decía al principio, con la cita que empezaba al principio, a todos los que creemos en la poesía, como que yo, Juan, como transformadora de la realidad, y a todos los que creemos en la poesía como influencia de que todavía la poesía puede cambiar conciencia para cambiar el mundo. Así que allí donde estés, Juan, pedimos para ti gloria y para nosotros paz, que falta no hace mucho. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada, me gustaría dar las gracias en nombre de mi familia al Centro de Estudios Linarense por la publicación del libro Escucho el Silencio, donde se recogen los poemas que a lo largo de su vida escribió mi padre. Gracias igualmente a la presidenta del CEN, Ángela Isaac, y muy en especial a Rocío Carrascosa y a Lorenzo Martínez Jack por esta maravillosa introducción, por conseguir dar forma a un sueño de mi padre que ni él en vida ni nosotros, su familia, conseguimos llevarlo a cabo. Han sido muchas las veces, desde hoy ya 3 años desde su muerte, las que hemos visto cómo se homenajeaba desde muy diferentes formas la figura de mi padre. Homenajes que venían desde su alumno, sus compañeros del CEN, con la publicación Juan Vicente Acosta en memoria, o desde su propia ciudad, con la plaza que le ha dedicado en el barrio de San José. Hoy es de nuevo emocionante ver a muchos amigos y personas que lo querían y apreciaban, de por ejemplo Antonio Quide, su compañero hasta el final. Y como hemos comentado en muchas ocasiones, mi padre, que de forma muy meticulosa recogía, estudiaba, clasificaba y archivaba cualquier recorte, foto, documento sobre Linares, no llegó a nunca plasmar su idea en un escrito. Lo mismo ocurría con su obra poética. Solo en los últimos años fue capaz de empezar a recopilar y pasar a limpio todo aquello que había escrito a lo largo de su vida. Todos esos poemas, repartidos en el ordenador, en el mío y en la asociación de vecinos, están hoy por fin en este libro. Este conjunto de poemas se escribieron en distintas épocas de su vida y sin pretender o seguir una línea argumental. A los que lo conocimos, somos capaces de leer en ellos tanto la vivencia de un niño de posguerra como los temas que estaban siempre presentes en el hombre adulto que todos conocíamos.
su tierra y sus minas, raro el día que no recitaba algo suyo haciendo referencia, entre otras, a un paisaje o a una vivencia de nuestra ciudad, y como no la docencia, la escuela, desde su homenaje a su primer colegio, a Catalán Logo Azules, hasta plasmando preguntas o frases de alumnos, seguro muchas de ellas sacadas de situaciones reales como buen observador. Es igualmente curioso que no dejase escrito incluso cómo quería ser enterrado. Pero hoy, que seguro estaría abrumado y muy agradecido con todo lo que ha venido sucediendo en torno a su figura, hoy, el día de la presentación de este libro, tiene todo el sentido terminar con el poema en el que nos habla también de cómo quiere ser recordado. No hace falta que abráis mi testamento, aunque quise dejaros un mundo nuevo, solo versos os dejo con lo que quiero despertar de la conciencia, no lamento. No vayas donde siempre va el camino, observa como el mar resbala y vuelve. No quiere que la playa sea destino de olas que navegan y se pierden. No quieras que te domen, sé rebelde, luchemos contra los viejos molinos, despierta que tu paz también se duerme. La paz es la conquista que se pierde cuando el yo sin nosotros se ha tenido, olvidando la vid y olivo verde. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes. Siento navegante, sino viajero del campo sin ganar de mí.